Amigos, conseguí estas increíbles figuras totalmente detalladas de Goku y Vegeta de Dragon Ball Z por tan solo 400 pesos. Si quieren ver más detalles de esas figuras y ver cómo y dónde las conseguí, quédense en este épico video. Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Dan, gamer y coleccionista. Así es, amigos, compré estas increíbles figuras de Dragon Ball de Goku y Vegeta por tan solo 400 pesos. Las compré en la página en línea de AliExpress. Yo no confiaba mucho en estas páginas hasta que conocí Temu. Me mandaron muchas cosas de ahí, vi que pues no era una estafa, las cosas eran reales. Algunas pues sí tenían la calidad que prometían y los precios eran bastante bien. Aunque pues sí tardaron un poco, pero pues es normal ya que estas cosas vienen desde Corea. La verdad, yo ya había escuchado hablar de AliExpress y después de eso pues me animé a comprar varias cosas. Ya he comprado varias cosas por ahí, llegan bastante bien, no he tenido ninguna queja, la verdad los precios son muy buenos. Y un día me encontraba buscando figuras y encontré estas dos bellezas. Las encontré en una oferta, ya que era como una época de liquidaciones, así que estuvo bastante genial esta liquidación. Por lo regular, estas figuras cuestan alrededor de 1300 pesos. Y si no me creen de que me costaron 400 pesos, aquí está el recibo que pagué. Y si ustedes quieren conseguir estas figuras a un muy buen precio, pueden conseguirlas ahí mismo en el Express. Solo que ahora se encuentran alrededor de 700 pesos, pero aún así es una oferta bastante grande. Que si ustedes coleccionan figuras de Dragon Ball, no se van a arrepentir. Y pues en este video, obviamente, vamos a hacerles un unboxing a estas dos figuras y vamos a ver los detalles y a ver qué tal están, que por cierto estas dos son de la saga de Cell, así que no los hago esperar más y vamos con el unboxing. Muy bien, amigos, saben que en este canal nos encanta analizar las cajas de las figuras, aunque la verdad esta caja no hay mucho que analizarle y la verdad no le hace nada de honor esta caja a lo que hay en su interior. Bueno, aquí podemos ver una foto impresa literal en blanco y negro en un cartón normal de la figura de Goku. Está en esta pose de la figura, de hecho es exactamente esa figura, aunque la verdad no se alcanza a notar mucho, que es una pose que no sé muy bien si la hemos visto en el anime o en algún otro lado, pero yo siento que sí la he visto. Y aquí tenemos este logotipo que creo que es la marca de estas figuras, no lo sé muy bien, pero de que tienen marca porque en serio tienen unos detalles increíbles. Por el costado podemos ver letras coreanas, si no me equivoco, ya que estas figuras vienen desde Corea, y si no, pues son letras japonesas o chinas. Aquí tenemos estas indicaciones de que dicen que va hacia arriba ese lado de la caja. Por esta parte, pues también tenemos la imagen de Vegeta, que incluso esta tiene mejor calidad que la de Goku, esta imagen, pero pues le pegaron aquí el envío y no se ve muy bien. Ahí tenemos unas letras coreanas, japonesas o chinas, no estoy seguro, y ahí también el mismo logotipo, y acá más de estas letras. Vamos a pasar a abrirlo por la parte de arriba. Aquí tenemos más de estas letras que la verdad no sé qué digan, pero pues supongo que es la información del envío. Y ya saben, como siempre, vamos a abrirlo con mi cúter. Aquí pues simplemente yo creo que la vamos a cortar de este lado y de este otro lado para abrir la tapa de aquí. En serio, estoy muy emocionado por abrir estas cosas. Tengo esperando las semanas. Ese es el único punto malo que le veo a comprar cosas por AliExpress, que pues tarda muchísimo en llegar las cosas, más que nada aquí pues a México, porque está muy lejos, así que pues tiene sentido. No es porque la paquetería sea mala, quizá algunas personas sí hayan tenido problemas con la paquetería, pero pues como les digo, yo no he tenido muchos problemas. Algunas cosas tardan, otras no, pero pues creo que tardan lo normal, ¿no? Porque vienen desde tan lejos, creo que tardan el tiempo que deben de tardar. Ok, tenemos este unicel que casi se me cae. Y aquí van a estar las figuras. No sé de qué lado las vamos a ver, si van a estar al revés o no. A ver, voy a dar un vistazo. Ok, no están al revés. Amigos, ¿están listos para esto? Vamos a quitar el unicel. Estoy nervioso. Siempre dan nervios abrir ese tipo de figuras que compras en internet, porque no sabes exactamente cómo van a venir, si son igual que en las fotos. Pero las reseñas eran muy buenas y muchas personas subieron fotos que ya habían comprado estas figuras, así que tengo mucha confianza. Quitemos esto y... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, me vengo! No tengo palabras. En serio, no tengo palabras para... ¡Oh, lo bestia! Describir los detalles de esto. Aquí está Vegeta. Amigos, recuerden que las dos me costaron 400 pesos. No cada una, las dos por 400. Vienen estas bolsitas protectoras. Y no solo eso, amigos. Acá abajo, cada una de las figuras
tiene su base. Obviamente vamos a ver todo detalle, pero vamos a sacar esto primero de aquí para quitar el unicel. No jodan, definitivamente creo que es la mejor compra que he hecho en el Express. Ok, como están muy gigantes, vamos a verlo uno por uno. Vamos a comenzar con Goku y pues dejamos el mejor para el final. Ya están viendo aquí la figura, pero para ver los detalles, ahorita le quitamos la bolsa. Vamos a empezar con la base, viene protegida con este papel de burbujas, que lo podemos tronar y nos quita el estrés. Está muy cool eso. Ok, se ve de muy buena calidad. En serio, si me dicen si estas figuras no tienen marca, no se las creo, porque de verdad están muy bien hechas. Esta es una base como de rocas, es de la saga de Cell, así que debe ser de unas montañas por ahí. Y tiene el logo clásico de Dragon Ball Z, hecho de un material bastante bueno. Como pueden ver, escuchen aquí cómo se escucha el material. El pintado está genial, está muy bien logrado. Por abajo no tiene absolutamente nada, pensé que iba a tener la descripción o algo así. Y aquí tiene dos orificios, que aquí es donde va a ir la figura de Goku. Ahora sí, pasamos a ver lo importante, que es la figura. Vamos a quitarle este plástico para apreciar más bien los detalles. ¡Wow! No jodan, creo que es la mejor figura de Dragon Ball que tengo, la figura más detallada. Era el Krillin que tenía, que ya muchos de ustedes conocen, pero sinceramente creo que este Goku le gana por mucho. Vean la cara, anteriormente les he dicho que lo más difícil de lograr de las figuras de Dragon Ball es que tengan una buena cara, y aquí lo lograron bastante bien. Tiene detalles muy buenos. El detalle del cabello, me encanta que en la figura de Dragon Ball le pongan ese detalle como blanquito de brillito en el Super Saiyajin, está muy cool. Vean el sombrero de los brazos, ¡wow! Aquí se notan las venas, algunas raspadas que no necesariamente se las pintaron con pintura, sino que están ahí en el plástico. El detalle del brillo del traje, sabemos que el traje de Goku es un poco naranja más oscuro, pero cuando se transforma en Super Saiyajin es un poco más amarillento por el brillo de la aura del Super Saiyajin. Y aquí se puede ver el detalle de la iluminación del Super Saiyajin. Aquí se puede ver que el logo de la camisa de Goku no simplemente como impreso o algo así estampado, no, también tiene como un relieve. La textura de la figura está muy cool, no está totalmente lisa, se siente textura como de la ropa. Ahí podemos ver los zapatos y pues trae estos dos como piquitos para ponerlo en la base. De verdad es un 1000 de 10 esta figura, totalmente increíble, y por su precio mucho más. Yo creí que se iba a ver raro Goku agarrando esta parte, creí que no lo iban a lograr bien en el esculpido de la figura, pero lo lograron muy muy bien, se ve muy muy genial. Además, vean el tamaño. Vamos a compararlo con un control de Xbox One que tengo aquí a la mano. Todos conocen los controles de Xbox One. Vean, aquí está el tamaño del control. O sea, el control mide casi lo con la mano. Y vean lo que mide ese Goku. Además, sobre la base va a medir mucho más. Definitivamente estoy encantado con esa figura. Por ahí se le puede ver el logo también de abajo, que a pesar de que no se ve en la figura, está muy muy bien detallado. No creo que tenga otra mejor figura en mi colección, creo que ya se hicieron las mejores figuras de mi colección, no solamente de Dragon Ball. Vamos a pasar a colocarlo en su base, que la verdad creo que esto es por lo regular un poquito más complicado, porque luego los pines no llegan exactamente como están ahí para que agarre más, pero creo que sí se puede poner. Ahí está, amigos, ya lo puse en su base. Sinceramente no fue tan complicado, creí que iba a ser más complicado, pero la verdad no, quedó bastante bien y pues se para bastante bien. La base pues sí le da un poco más de altura, un poco más de peso, pero está muy bien. De hecho, la figura no se puede poner sin la base, y a mí me encanta que tengan la base las figuras, por eso me encanta mucho la figura que tengo de Krillin, así que le da mucha mucha más epicidad y mucho más valor a esta figura. En serio, estoy fascinado con los detalles de esa figura, con el material, por el precio que me costaron. De verdad, me quedo muy, muy, muy sorprendido. Ahora pasemos con el Vegeta, porque este no es el único. Ok, de Vegeta es igual, viene una base y pues viene la figura, que pues también deben de tener la misma calidad. Ok, esta es la base de Vegeta, que está como... son rocas más normales, como un tipo de montaña diferente, al igual el logo de Dragon Ball Z. Un logo muy muy logrado, sinceramente me gusta mucho cómo se ve este logo. Y pues es del mismo material, y de la parte de abajo está igual. Vamos a pasar a ver la figura, los detalles de Vegeta. Veamos qué tan parecidos son los detalles con Goku, que pues se ve que son muy muy similares. La verdad creo que sí está igual. Vamos a ver primero el rostro, que de hecho a Vegeta se le nota más el rostro por el tipo de cabello que tiene, pero es un rostro bastante bien logrado. Como pueden ver, tiene como en el molde el diseño de los ojos, pero aparte lo tiene pintado de una manera excelente, con unos detalles muy buenos. Al igual el cabello lo tiene como Goku, con ese brillo blanquito del Super Saiyajin. Asimismo la ropa, todos sabemos que la ropa de Vegeta, la parte azul, es más oscura, pero aquí podemos ver
que los que pintaron la figura le pusieron la iluminación del Super Saiyajin, y esos detalles hacen que las figuras sean increíbles, como pueden ver, ya que están Super Saiyajin, los sombreados de los músculos que tiene aquí, por ejemplo, en las piernas o en los brazos, hacen que sea bastante más genial, incluso tiene sombreado en las botas. En serio, no hay ningún detalle que no note que es increíble de estas dos figuras, y además es una dupla muy buena, Goku y Vegeta. Yo no tenía ninguna figura de Vegeta, esta es mi primera figura de Vegeta. Aquí podemos ver también su armadura, como les dije, tiene como en el molde esos detalles de rasgaduras, de que ya está algo antigua o estuvo en combate, que de hecho Vegeta no tiene tantos raspones, bueno, aquí sí tiene algunos, y Goku tiene más. No estoy seguro si estos sean de la película de Metal Cooler, pero estoy seguro que en algún punto de esa parte de la saga de Cell, los dos están en una posición bastante similar, pero no recuerdo muy bien de dónde. Vamos a ponerlo en su base pues para ver cómo se ve. Una de las cosas que vi en los comentarios de esta figura es que decían que esta se veía más inclinada, pero pues no, al parecer queda bastante bien. Muchos decían que se iba muy para adelante el Vegeta, y como pueden ver, pues no, está como en su pose, pero al momento de que lo pones parado, pues se ve bastante bien. Obviamente ustedes lo están viendo desde otra perspectiva, y de hecho el lado correcto para poner esa figura es bastante por el logo de Dragon Ball Z, de que te quede parejo literal, y Vegeta está como volteando un poco de lado. Lo mejor y lo más recomendable es poner estas figuras juntas de esta manera, ya que las dos juntas se ven increíbles. Una sola se ve genial, pero las dos juntas se ven muy 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 geniales. Además, las escalas están bien. Goku es más alto que Vegeta, pero según yo, Goku sí es mucho más alto que Vegeta, pero creo que está bien, o me equivoco, pero se ven casi del mismo tamaño, solo porque Vegeta está un poco encorvado, pero creo que Goku sí debería de ser más alto. Aún así, estas figuras son increíbles, no les noto nada malo. La verdad, nada, absolutamente nada malo. Y por el precio obviamente no me voy a quejar con nada, pero aunque me hubieran costado 1,000 pesos, estaría igual de sorprendido, no me quejaría. En serio, tienen muy muy buena calidad. Sin colocar las figuras en la colección, yo creo que la voy a poner aquí, ya que es mi parte favorita donde tengo las mejores figuras, y creo que esa se verá increíble. Pero primero, para eso hay que desalojar un poco, así que voy a quitar todas estas figuras que tengo aquí arriba, como esta, ay, aquí toda hermosa. Aquí tengo también esta She-Hulk, a Goku, Super Saiyan 4, en serio tengo figuras muy épicas, y a este Bardock, y creo que eso ya lo puedo dejar ahí. Así que vamos a colocar ya la figura, y no jodas, no me hagas esto. En serio, no me puedes hacer esto. No, ¿cómo que no cabe, banda? ¡No cabe! Ayúdenme, no cabe. Pero no hay problema, ya que este mueble se puede ajustar y con esos hoyitos lo puedo hacer más grande. Así ya quedó como más grande, literal. Ya lo aumenté mucho y ya puede caber esta figura. Uf, se ve muy cool ese Goku. Ahora vamos por el Vegeta y lo colocamos aquí también a un lado, aquí en medio, que se vean todos potentes, que se vean de todas las partes de esta épica habitación. La verdad, quedaron muy cool. Me encantan. Creo que ahora es mi
parte favorita. Y así quedó con todas las demás figuras. Obviamente no las iba a dejar afuera, las tuve que hacer a un lado para dejar el Krillin. Aquí bajé la She-Hulk porque ya no ocupo, igual se ve muy cool. Y boom, la mejor parte es cuando enciendo los LEDs. Los uso más que nada en la noche y de verdad se ve increíble. Cada vez amo más mi colección. Amigos, si les gustó este video pueden dejar un grandísimo like y apoyarme con suscripción. Ya estamos a nada de llegar a 100.000 suscriptores. También pueden seguirme en todas mis redes sociales, están apareciendo aquí en pantalla y los links están acá abajo en la descripción de este video. También recuerden que si quieren tener estos increíbles tenis NES de la marca Colven, vayan acá abajo, el link está en la descripción, y con el código DANGAMER obtendrán un 10% de descuento. Y pues bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!